Este acto es real, no es simbólico y pretende denunciar la existencia de problemas estructurales que ponen en grave riesgo la supervivencia de miles de explotaciones agrícolas de uva de mesa en el Vinalopó. Si el agricultor se hubiese puesto a recolectar esta parcela, pues hubiese perdido dinero y ha decidido, pues eso, a proceder al arranque. Es una parcela joven, tiene concretamente 5 cosechas, que vamos, que es una cosa que con futuro, pero ha visto que después de este año, de los precios conseguidos y por debajo de los costes de producción, pues ha decidido arrancar la parcela. Han habido más arranques, pero no se ha llegado al extremo como este de arrancar con la cosecha encima. Varios operarios armados de máquinas motosierra han procedido a la destrucción de más de 100.000 parras con 100.000 kilos de uva sin recolectar en una parcela de 5 hectáreas. Desde Asaja aseguran que este año tienen previsto varios arranques como este. La uva, lo que este señor ha hecho, lo van a hacer otros también, porque la uva, según él, se la pagaban a 20 céntimos. Esto cuesta 40 o 45 céntimos hacer un kilo de uva, venderla a 20 céntimos pierdes 30. Entonces este señor lo que hace es que se conforma con perder los 20 céntimos y no perder más dinero. Ya ha hecho su trabajo y ahora con los impuestos nuevos, con el nuevo sueldo que sube, con los fertilizantes que suben, con todo sube ahora, todo sube, los impuestos suben, los seguros suben, el agua escasea y desde el Ministerio de Transición Ecológica se dice que tenemos que regar con agua del mar. Entonces eso es totalmente imposible, no se puede hacer porque se secaría todo y no habría energía para recuperar ese dinero que se gasta. No hay energía para hacer 200 o 300 hectómetros de agua que necesitamos para regar. De momento piden que no se aplique el incremento del seguro agrario, que vuelva a ser como el de 2018, un seguro viable para los agricultores. Sinceramente, ¿cuántos años le pueden quedar a la uva de mesa del Vinalopó si esto sigue así? Sinceramente, yo no lo sé, porque lógicamente todos no estaremos en esta situación. Lo que va a haber es una criba muy grande. Muy grande, porque ya no solo en uva de mesa, la agricultura en general no soportamos ya la presión que se nos está metiendo. Aquí tenemos un ejemplo con uvas, pero hay otros ejemplos, los caquis, las verduras, o sea, el campo que tanto queremos, los estamos machacando. Y nosotros estamos soportando ese machaque día a día. A raíz de esta crisis, el 28 de febrero se llevará a cabo una tractorada a nivel comarcal y una concentración donde se leerá un manifiesto para que las administraciones se den cuenta del problema que tienen los agricultores alicantinos y pongan en marcha soluciones.